que es por alguna de las causas, está trabajando, veo lo que dijo Cornelio. En el caso de la Recoleta y el juez Bonadío, son dos atentados que tienen absoluta conexidad por ser personas del mismo tipo de orientación, anarquistas todos viviendo en el mismo lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no tuvo suerte la ciudad esta semana porque en el mismo momento en que se difundían datos estadísticos acerca de la caída de tasas de homicidios, la más baja de los últimos 8 años, la ciudad tuvo días convulsionados. No precisamente por el delito, pero sí por episodios entre violentos y algunos extraños. Vimos recién la sucesión de episodios vinculados a grupos anarquistas. Uno en la Recoleta, otro aparentemente que dejó un artefacto explosivo en la casa del juez Claudio Bonadío. Hoy incluso un paquete sospechoso en la escalinata de la entrada del subte cerca del Obelisco. 4 allanamientos hoy en distintos locales vinculados supuestamente a organizaciones anarquistas. Un señor que nadie sabe por qué interfirió las operaciones del parque con un handy. Uno dice, ¿habrá sido un rapto de locura o hay algo intencional para generar un clima de incertidumbre, de miedo? Lo cierto es que hay mucha confusión alrededor de todo lo que ha ocurrido. Está muy claro que, o por lo menos el gobierno ha logrado identificar a quienes cometieron la explosión en la Recoleta, en el panteón de Ramón L. Falcón, a quien mataron a principios del siglo pasado, un anarquista polaco haciendo estallar una bomba. Bueno, la bomba esta vez les estalló a aquellos que la iban a poner. Lo mismo ocurrió con el detenido a 300 metros de la casa del juez de Bonadío, cerca de Belgrano R. La ministra de Seguridad dijo que esto podía tener vinculación con la causa de los cuadernos de las coimas que lleva el juez Bonadío. Miren, es tanta la confusión que me parece que la pista a lo mejor va por otro lado. Bonadío tiene procesado a un dirigente anarquista que fue detenido aquella violentísima jornada de diciembre del año pasado, cuando se trataba en diputados la reforma previsional. Lo cierto es que se ha generado un clima raro que de alguna forma se esperaba, lo advirtió los últimos días la Cancillería de Gran Bretaña, relacionado con la posibilidad de episodios violentos en las vísperas de la reunión del G20, que va a empezar en la ciudad el último día de noviembre y el primero de diciembre. Es decir, faltan muy poco, porque los preparativos incluyen la movilización de 12.000 hombres y otros tanto que van a venir con las delegaciones del exterior, más las propias seguridades que traen los principales presidentes de las potencias. Uno se pregunta, a ver, si esto concluirá cuando esa cumbre termine o si hay más. Bueno, para la Argentina hay más, porque cuando termine la cumbre viene diciembre. Diciembre suele ser un mes difícil, probablemente lo sea un poco más en una situación económica de recesión severa, con índices inflacionarios como el último conocido de 5.4 para el mes pasado, que siguen siendo muy altos, con esfuerzos del gobierno por compensar esta situación
con la concesión de un bono de 5.000 pesos que se verá cómo se paga, no está muy claro todavía, entre el sector público y el sector privado. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de diciembre hablamos de Buenos Aires y Buenos Aires está en el ojo de la atención del gobierno. Ahora y a partir del primero de enero, porque claro, todo lo que se juegue en Buenos Aires en términos económicos y en términos políticos tendrá alguna traducción electoral el año que viene, donde Mauricio Macri apuesta a la reelección. Pase lo que pase. Estos van a ser los temas que nos van a ocupar hoy en Código Político. Nos acompaña Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, hincha de River conocido, está en la vigilia, un poquito nervioso, yo sé que está un poquito nervioso. Va a tener la misma mala suerte esta noche que ha tenido últimamente su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, porque no vamos a hablar de las obras de la ciudad, vamos a hablar de política y vamos a hablar un poco de política nacional. Y nos acompaña también para hablar sobre Buenos Aires alguien que es un investigador profundo del conurbano. Me refiero a Jorge Osona, autor de varios trabajos y de un libro con autoría propia y recopilación de otros autores sobre los fenómenos que ocurren en ese misterioso, en esa misteriosa región profunda del principal distrito de la Argentina. Me acompaña esta noche, como suele hacerlo muchas veces, mi amigo y colega Daniel Fernández Canedo. Viene, se le cae la información por los bolsillos. Tenemos el presupuesto, tenemos una frase de Nicolás Dujovne maravillosa, la vamos a desmenuzar. Tenemos una lección de economía y política también, pero de economía que dio la doctora Cristina Fernández anoche cuando cerró en nombre del Frente para la Victoria el debate por el presupuesto. Tenemos lo que significa la aprobación del presupuesto y tenemos varias cosas más. Quédese un corte y estamos con Diego Santilli. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Hi, Mr. Martinez. Hi, Mr. Johnson. In a few months, the company will be installed in Argentina and we need the offices urgently. Could you solve that issue? Yes, Mr. Johnson. I have just resolved with an Argentinian company. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires Provincia. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Mirá los debates en vivo, entérate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entrá en diputados.gob.ar. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Mendoza, el viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Diego Santilli, gracias por estar. Gracias por la invitación. Está complicado, ¿no? ¿En qué sentido? No, no le pregunto de River, ¿eh? Ah, pensé no, que... No, le pregunto la situación general, el gobierno, la economía. ¿Cómo ve usted la evolución? En un momento, digamos, medio como de inflexión. Estamos en un... No sé si usted opina que estamos en el momento más,
profundo de la recesión económica, o si todavía falta, y todavía no está claro en qué momento hay rebote, ¿no? Está claro que estamos en un momento difícil. Para mí estos han sido los meses más duros en términos de inflación. Digamos, el rebote del tipo de cambio, octubre, septiembre-octubre. Y sí es un momento difícil, un momento donde tenemos que redoblar el esfuerzo para el que menos tiene, el que no llega, el que no puede, para conservar puestos de trabajo, para cuidar cada pyme que podamos cuidar. Ahí lanzamos una batería de medidas tanto en la ciudad como en la provincia. Estamos poniendo el gobierno en pos de defender cada puesto de laburo, y eso se nota. El otro día fuimos con el presidente a agasajar de alguna manera, un agasajo simple, a los trabajadores de las obras de la ciudad, y directamente esas obras emplean 9.000 puestos de trabajo, pero indirectamente emplean muchas más. Entonces, de todas las obras, usted ya se metió en las obras de la ciudad, pero no importa, es interesante ¿Usted habla de todas las obras de la ciudad o específicamente? No, todas las obras, le voy a dar un ejemplo. El Paseo del Bajo emplea directamente 2.500 personas, pero indirectamente 10.500. Es decir, todo lo que son los proveedores que implican a las obras esas. Entonces, defender cada una de esas obras es defender un puesto de trabajo, defender cada una de esas obras es pymes que tienen trabajo, que producen y que siguen operando. Y eso es muy importante, porque cuando uno mira todas las obras de la ciudad, emplean directamente 10.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos indirectos tienen? Entonces, eso se multiplica por dos o por tres. Son muchos puestos de trabajo. El otro día decía el secretario general de la UOCRA, que es el momento de mayor empleo en términos de obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, sus trabajadores. Entonces, eso es una manera de contribuir y seguir ayudando. Ahora, dígame, en la ciudad, ¿aumentó mucho el número de gente en situación de calle? No, si bien hay más, no es que haya aumentado mucho, pero si bien hay más personas, nosotros estamos todos los días acompañando y trabajando. Tenemos el 108, que es el Buenos Aires presente, el número de teléfono para que cualquier persona pueda llamar y ayudarnos a llegar al lugar. Sí hay un poco más de gente, pero yo no diría que hay mucho más. Tenemos nuestros paradores, tenemos un equipo, tenemos un trabajo. El otro día estuvo el jefe de gabinete, Marcos Peña, en una reunión con dirigentes en el coro urbano y dijo, bueno, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué había fallado? Dijo, bueno, fuimos demasiados optimistas. A ver, ¿fue verdad? ¿Usted piensa que fue verdad? ¿Es la única falla o hubo otras cosas? Optimistas somos. Siempre fuimos. Es decir, sabiendo. Pero es la actitud. Sí, pero uno siendo optimista se puede. No, pero optimista siempre fuimos desde ser un partido municipal, desde de alguna manera, el PRO, partido municipal, a llegar a la provincia de Buenos Aires, a la nación. Entonces, ese optimismo, ese trabajo, esos equipos que pusimos en la cancha nos llevó a tener un optimismo. Yo creo que puede ser una. Es una realidad del optimismo que nosotros creíamos que podíamos salir adelante de la herencia o de la situación de muchos años de nuestro país, tal vez en uno o dos años, y no es así, es un esfuerzo más fuerte, digamos, es como sembrar las bases de un edificio que crece, y cuando tenés que sembrar las bases lleva su tiempo hasta que ese edificio emerge, y eso es lo que está pasando. Ahora, ustedes tuvieron que hacer un giro, un cambio a partir de la crisis financiera, un cambio, un golpe de timón. Hay gente que quedó como desconcertada o desalentada. ¿Qué capacidad puede tener el gobierno de recuperar, no sé si todo, una parte de esa gente que en algún momento apostó o creyó que, como ustedes decían, gradualmente vamos a ir acomodando las cosas? ¿Qué capacidad tiene el gobierno en un año complejo, digo, un año electoral es un año complejo que además arranca mucho antes de agosto, ¿no? Digo, agosto ya no las paso, pero la construcción de listas y todo esto va a arrancar mucho antes. Yo creo que mucha, y digo mucha porque claramente pasamos del gradualismo a tomar medidas, digamos, el presidente traza la previsibilidad, dice en tantos años vamos gradualmente a ir saliendo de esta situación y el corrimiento de los tipos de cambio en el mundo, digamos, nos generó a un país más débil que otro, nos generó un problema mayor. Entonces, nos hizo cambiar la posición de avanzar mucho más fuerte en lo que teníamos que ordenar, me refiero al Estado, ordenar el país, etcétera. Eso nos implica, obviamente, acelerar nuestro proceso de transformación, pero también nos implica, no es que nos implica, yo escucho al vecino, escucho al ciudadano,
Y el ciudadano dice, y sí, no podía pasarnos esto, no, y sí, no era real esto, y sí, no era verdad. Yo siento que hay, en el fondo, en este momento difícil que pasa a la gente, la esperanza de poder avanzar. Bueno, pero también alguien le puede haber dicho, o alguien le puede decir, bueno, nos mintieron. No, no, porque nunca mintimos nosotros. Mauricio no mintió, Mauricio trazó un plan donde dijo, va a ser gradual esto. Me voy a tener que parar y retirarme. No, dijo, va a ser un plan, esto va a ser gradual. Tuvo que cambiar la gradualidad. Entonces, también dijo, la inflación no va a ser un problema para mi gobierno. Pero es que precisamente por eso, él trazó un plan gradual de descenso de la inflación, un plan gradual de baja de impuestos, un plan gradual de muchos temas que a partir de la crisis tuvo que dar vuelta a esa situación y avanzar mucho más rápido y tomar decisiones mucho más rápido. Entonces, no es que no, él trazó un plan integral, le trazó una gradualidad que se le cambió por la crisis. A partir de ahí tiene que tomar medidas mucho más fuertes, difíciles, dolorosas. Por eso vuelvo a decirte lo que dije al principio, estamos acompañando al que menos tiene, al que le cuesta llegar a fin de mes, estamos trabajando para no perder un solo puesto de trabajo, para cuidar a nuestras pymes, para cuidar cada uno empleo que podamos generar o cada empleo que podamos proteger. Entonces, esa es la misión central. A partir de ahí, yo creo que la gente todavía tiene eso adentro de que nos va a acompañar. ¿Y qué cree usted que le está faltando o que le haría falta a Cambiemos como coalición electoral y como coalición de gobierno para consolidarse el año que viene en el año electoral? Digo, a ver, ejemplo, yo le tiro una... Digo, ¿sería bueno, por ejemplo, que un dirigente radical fuera compañero de la fórmula de Macri? Ahí, si me lo preguntas en términos de fórmula, yo te diría, el presidente, el que fuera presidente, siempre tiene que estar cómodo con su fórmula. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, o una mala costumbre en nuestro país, que el segundo siempre no acompaña de la mejor forma. ¿Quién es el señor Cristina Cobos? Bueno, por citar dos. Para no decir por citar para atrás, dos, ¿no? Sino citar más. Yo creo que en mi caso a mí me eligieron para ser vicejefe de gobierno, no para ser jefe de gobierno. Yo tengo que acompañarlo a Horacio y lo acompaño todos los días y todos los días laburo con él. Además de tener una relación, una amistad, etcétera, ese es mi rol. Entonces, me parece que el presidente tiene que estar cómodo en eso. Ahora, sí me parece que es importante seguir sumando, seguir ampliando, seguir integrando. Eso me parece muy importante. Ampliar nuestra base de sustentación es importante. De hecho, nosotros venimos este año, sin ir más lejos, después de las vacaciones de invierno, de avanzar en pasar de Vamos Juntos a constituir Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, con reglas claras de competencia el año que viene, de cómo se dirime quién será el que será candidato a jefe de gobierno. Hay unas reglas, están establecidas, hay unas pautas, bueno, veremos, por ahí hay acuerdo o por ahí hay competencia, pero lo que está en la mesa es eso, y eso es lo que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que seguir ampliando. Me parece muy bien, digo, uno nota cuando observa el panorama general, que esta tendencia que ustedes tienen, la tiene María Eugenia Vidal también en Buenos Aires. Y que al gobierno central le cuesta un poco más. No, la tiene. Cuando uno mira las figuras del gobierno central, vos lo tenés al presidente de la Cámara de Diputados, que hace un trabajo, Emilio Monzó, extraordinario para el espacio. ¿Se va a ir? No sé, ¿por qué se va a ir? Bueno, él anunció que no va a renovar su banca. Bueno, a ver. Digo, yo comparto que ha sido en estos años... Digo, tuvimos el presupuesto ayer. Ha hecho un gran trabajo. Ha sido un hombre que articuló para un gobierno que tiene minorías. En las dos cámaras. Efectivamente. Me hace acordar al gobierno de la ciudad, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Sí, que tenía, es verdad. Que nunca tuvo mayoría. Nosotros tampoco. La tuvimos recién ahora, en la última elección, con Horacio. Me tocó a mí presidir la Cámara, después le tocó a Cristian Ritondo, digamos. Y ahí construimos consensos, apertura. Lo mismo que está haciendo Emilio en la Cámara de Diputados. Lo mismo que hace Rogelio. Bueno, pero a eso usted sigue tirando nombres. Bueno, pero es parte de un equipo. Pero son transferibles. ¿Cómo que significa transferibles? No, no son transferibles. Perdón, Emilio Monzó dijo, yo no renuevo mi banca. Bueno, Emilio, pero también, a ver. Yo creo que, a ver, esto dicho así muy de entre casas, yo creo que si a Rogelio Frigerio le entreabren la puerta, se va. No. Yo lo que digo es, a mí me parece que también hay tareas que desgastan. Y cansan. No, obviamente. O sea, ser el presidente de una Cámara en minoría no es lo mismo que ser el presidente de la Cámara en mayoría. No, claro. Porque uno baja con mayoría, ya tiene quórum, ahora para discutir los temas, primero tiene que conseguir el quórum. Después tiene que conseguir los votos para que las leyes salgan.
Entonces, y gracias a que hay opositores racionales, cuadros políticos racionales, tenemos presupuesto en la Argentina. Porque lo que no nos puede primar es la no racionalidad. Uh-huh. Y lo digo porque yo cuando era opositor Ibarra, siempre voté el presupuesto. Digo claramente, siempre le voté el presupuesto, porque Ibarra no tenía forma de sacarlo si nosotros no lo acompañábamos. Y éramos opositores a ellos. Pero siempre le dimos el instrumento para que ellos demuestren si eran buenos o no ejecutando. Entonces yo digo, ahí hay un peronismo racional, ahí hay un peronismo que piensa en la institucionalidad, piensa en la democracia y piensa que hay que dar una herramienta. Después discute la herramienta y después evalúa si esa herramienta uh-huh. fue utilizada bien o mal. Bueno, pero digo... Pero puede ser que esté cansado, que dialogar usted y discutir... Usted dice que es un problema de fatiga, no es un problema de no reconocimiento. Digo, uno tiene la impresión que, cito dos nombres, puedo citar otros, que en el caso de Frigerio y de Monzó, quizá no tienen el reconocimiento por lo que han hecho, ni le dan el lugar en las discusiones políticas centrales del gobierno acorde a la tarea que hicieron en el Congreso. Ah, yo creo que los dos tienen una tarea central, digamos, los dos son parte de un equipo importante que conduce Mauricio Macri, tienen capacidad, tienen ideas, tienen amplitud mental, tienen diatriba, tienen capacidad de debate. A mí me parece que lo que sí puede ser es que después de 4 años de intentar juntar el quórum primero, conseguir las leyes, dialogar en las cámaras, etcétera, etcétera, busque otra posición. Y eso puede ser absolutamente razonable. Pero yo creo que son personas importantísimas. Dígame, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a sentar... No, quedamos con Horacio que en marzo del año que viene nos vamos a sentar a dialogar a ver qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Porque de acá a marzo, lo más importante que tenemos Horacio y yo es... inaugurar el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre, el Viaducto San Martín, las 52 escuelas. Ese es el trabajo que tenemos con Horacio de aquí al año que viene. En marzo nos sentaremos, almorzaremos tranquilos, como lo hacemos una vez cada 20 días, y tomaremos una decisión en conjunto. ¿Usted lo imagina a Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de Cristina? No. ¿Una propuesta de Juan Grabois? No, yo lo imagino... ¿Usted lo imagina religiendo? Lo imagino religiendo, así es. Gracias, Santilé. Gracias, Eduardo. Nosotros hacemos un corte, ya está Jorge Osona y está Daniel Fernández Canedo. Jorge Osona, gracias por estar. Daniel, gracias. No tengo nada que agradecerte. Bueno, yo te agradezco, gracias a vos. Jorge Osona es un estudioso del tema Buenos Aires, del tema conurbano. Yo mencioné uno de sus libros, Conurbano Infinito, que es una recopilación de trabajos, ¿no? Pero usted participo ahí, el compilador de Rodrigo Sarasaga. Usted tiene un libro que yo lo voy a leer todo el título y estén atentos. Se llama Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Usos Políticos de la Pobreza. Ese sí es mío. Perfecto. Es profesor de historia, egresado de la Universidad de Belgrano. Y para meternos en tema, vamos a ver esto, director. Geográficamente, el conurbano bonaerense limita con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Conforman un área metropolitana donde habitan más de 15 millones de personas, un 36% del total de los argentinos, y de los cuales 3.450.000 son pobres y 1.150.000 son indigentes. Emerge desigual y con notables deficiencias de bienes públicos, calles asfaltadas y de tierra, villas, asentamientos y clubes privados, basureros ilegales y zonas turísticas integran un singular collage difícil de comprender, pero sobre todo de gobernar. Con un 28% de los votantes a nivel nacional y un 75% de los de la provincia, la región es crucial en toda contienda electoral. El desarrollo del conurbano es un desafío inmenso para el Poder Ejecutivo Nacional, el provincial y para sus 33 intendentes. 19 son del Frente para la Victoria y Partido Justicialista, 11 del PRO y 3 del Frente Renovador. Su cara más siniestra, las redes ilegales que emergen cuando la población tiene muy bajos ingresos y la inversión en servicios públicos que es deficiente, narcotráfico, trata de personas, trabajo esclavo y crimen.
En el conurbano, el Estado está incompleto y ausente en muchos de los ámbitos y en otros mantiene una presencia ilegal que, más que proteger, aterroriza. Es un Estado responsable de muertes. Algunos de los temas más apremiantes son la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la informalidad, el clientelismo, la falta de recursos municipales, la escasez de inversión en infraestructura. Presidentes y gobernadores han temido ver el ocaso de sus aspiraciones por algunas horas de furia y saqueos en la región. Para un imaginario, el conurbano es el país imposible de rescatar. Bueno, a ver. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? No, yo le haría una pregunta genérica. ¿Algo ha cambiado en estos años? En estos tres años, ¿se nota que algo cambió o todo está igual? No, se cambió un poco en términos de obras de infraestructura en algunos lugares, ¿no? Que tienen una fuerte incidencia. ¿Ejemplo? Bueno, cloacas, por ejemplo, redes cloacales, ¿no? Se ha hecho mucho en ese sentido. El problema es cómo, a raíz de esta crisis, eso va a seguir, ¿no? Porque eso, además de dar empleo, genera una situación de una sensación de reinserción respecto de, sobre todo, las clases medias bajas, aquellos que fueron promovidos por el auge de la soja, ¿no? Porque los procesos sociales no son en blanco y negro, ¿no? La reintegración de un porcentaje importante de la población durante los años 2000, bueno, se plasma en sectores que tienen expectativas propios de clase media y que no precisamente fueron votantes del kirchnerismo, por lo menos en las últimas elecciones. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora. Hay una suerte de conciencia meritocrática en esos sectores que los distancia respecto de los pobres, por así denominar, es una denominación muy genérica. Bueno, y las obras de infraestructura de ese sector lo han entusiasmado mucho. También al resto, porque el porcentaje de votantes que la coalición gobernante ha obtenido tanto en el 2015 como en el 2016 no fue menor, ¿no? Uh-huh. No por eso mayoritaria, pero no fue menor. Habrá que ver si la puede retener o no. Ahora, después está el aparato asistencialista, que se perfecciona en la etapa tardía del kirchnerismo a partir del 2009 y que, ¿no? Tal vez la expresión más... Usted dice perfecciona, ¿qué sería...? Hay un perfeccionamiento que llega más, no, y que irradia más. Hay una concentración de las políticas asistenciales en el Ministerio, de Desarrollo Social, a través de la Asignación Universal por Hijo, que de todos modos procede del ANSES, ¿no? Y después las cooperativas, que en líneas generales han fracasado, pero de todos modos sirven como contención, porque el cooperativista recibe un subsidio. Con ese subsidio no le alcanza para vivir, es lo que hablábamos recién. Sí. ¿No? Hay una especie de mito, ¿no?, del planero que vive de planes y que se rasca y no hace nada. Bueno, eso es un mito. Habrá gente que vive así, pero son una minoría absoluta. La mayor parte de gente que recibe subsidios no le alcanzan para vivir y tienen que recurrir a las changas. Mm. Y eso es efectivamente lo que se ve afectado en situaciones como esta, porque... ¿Quiénes son los que demandan changas? Justamente los sectores de clase media, que son los que en este momento la están pasando peor, ¿no? Uh-huh. Y que son los sectores a veces contiguos a los propios barrios populares y a veces son hasta parientes. Entonces, todo eso genera una situación complicada. Sí. Ahora, no una situación terminal ni una situación explosiva, porque entre otras cosas, el aparato de contención, desde organizaciones, desde parroquias, desde templos evangélicos, desde... Después le voy a preguntar algo sobre eso, pero más adelante. Por eso, es incisiva, es importante. Y la cuestión de la indigencia, la cuestión alimentaria, si bien nunca está del todo satisfecha, lo está en bastante grado en comparación, en términos de la crisis, de la devaluación que ha ocurrido de abril para acá. Ahora, Osuna, estos planes que ya llevan unos cuantos años, ¿no? Sí. Desde 2009... lo que están demostrando es que la Argentina sigue teniendo 30% de pobreza y de eso no se sale, digo que no hay como una movilidad dentro de lo que es este esquema de planes
Y después la pregunta es, llega diciembre, como siempre llega diciembre, bueno, el gobierno se preocupa por una tensión especial y hay tensión especial siempre todos los diciembres. ¿Qué se espera para este diciembre? Y yo no sé qué puede pasar en diciembre, pero yo no creo que vaya a pasar un 2001. Lo que pasa es que situaciones de conflicto, si vos te pones a pensar, vienen habiendo las del 2011. Esta crisis, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad, sí, es tal vez una fase muy complicada, tal vez la más complicada, pero de una recesión que comienza en el 2011 y que generó problemas serios prácticamente cada fin de año, porque ahí aparece, bueno, un poco la imagen mítica del 2001, ¿no? Hasta qué punto se va a repetir o no. Pero incluso antes, en el 2010, tenemos la toma del Parque Indoamericano. Sí. 2011, la gloriosa reelección de la expresidente Kirchner, bueno, que como ocurrió en el 2015, anestesió la cosa. Pero en el 2012 hubo saqueos. En el 2013 hubo saqueos, y no solo el conurbano bonaerense, sino en Córdoba. Bueno, y después eso se irradió prácticamente a todo el país, porque ese es el tema, ¿no? Cuando eso se desata, bueno, después cómo se detiene. Después en el 2014 no lo hubo, pero hubo que plantar mucha plata a los efectos de que eso bueno, no ocurra. Ahora también hay mucha plata, ¿no? Inclusive sí, el gobierno consiguió que el Fondo Monetario Internacional diga que va a haber una partida, ¿no? El 0,3% del presupuesto que va a ser para planes sociales en caso de que se necesite. Sí, pero además hay un sistema, ¿no? De compra de paz social, ¿no? A través de mecanismos que no siempre son públicos. ¿Y cómo juegan los dirigentes de esa paz social? Digamos, los dirigentes que están, cuya razón de ser en gran medida es reclamarle al Estado planes para la gente. Sí, ese es el criterio, es uno de los criterios de administración de la pobreza que se adopta a partir de la crisis del 2001, ¿no? Cuando, en realidad empieza un poco antes, durante el gobierno de la Rúa, pero cuando se terceriza la asistencia social en favor de las denominadas organizaciones sociales, sí, en su momento llamado piqueteras, ¿no? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Esas son en parte las políticas cuya gestión se perfecciona a partir del 2009, justamente cuando se pierden los superávit gemelos y cuando el kirchnerismo prácticamente le da primacía a la política respecto de lo económico, ¿verdad? Y bueno, apuesta un poco a la administración de la pobreza con fines políticos. Entonces, eso es una cosa que se ve. Ahora, en el medio de este marasmo eso no se puede corregir. Pero habrá que pensar en políticas superadoras y en políticas orientadas a la reintegración, que es lo más difícil. Sí. Que es lo más difícil, porque este programa de inclusión, que es bien distinto a la integración social, evidentemente, bueno, lucen insuficientes, ¿no? ¿Y cómo juega la Iglesia en eso? Digo, ¿cómo juega la Iglesia? Nombre de Grabois, digo, bueno, el Papa Francisco. Digo, o las iglesias. O ¿no? las porque iglesias. Bueno, también el otro tema que yo le iba a preguntar es, ¿cuánto es la penetración hoy en los sectores más humildes de las iglesias evangélicas, por ejemplo? Desde hace 30 años, en todo el mundo en vías de desarrollo, incluyendo obviamente la Argentina, enorme, enorme. Aunque esto forma parte de un proceso de pluralización religioso, ¿no? Que tiene que ver también con la democratización, con la crisis de la iglesia, ¿verdad? Y que no se agota en el pentecostalismo. Está la Umbanda, que es un genérico. Está el Gauchito Gil, está San La Muerte. Ahora, el pentecostalismo, o el neopentecostalismo, ¿no? Lo que plantea es una suerte de teología de la prosperidad. Claro, ¿no? Es un cambio de cómo encarar la pobreza. Exactamente. ¿No? El Papa Francisco... Esa no es la doctrina Francisco. No, claro. La teoría de Francisco es la denominada teología del pueblo, que es una estribación de la teología de liberación de los años... de los años 70, ¿no? Ahora, en un caso se entiende que el capitalismo es malo, ¿no? Y que, bueno, hay que tratar de abuenarlo de una o de otra manera. En cambio, los otros, los neopentecostales, entienden que es el mejor camino para producir riqueza. Entonces ahí hay un conflicto de corte ideológico y que se inscribe en una estrategia de mayor calado por parte del Papa para toda la región. Ahora, en esa puja están llevándolas de ganar los evangélicos, como lo prueba incluso algunos resultados, no solamente en Brasil, sino en toda América Central. Bueno, ahí la tentación es comparar con Brasil, sí. Bolsonaro y eso. Me parece que, no sé, ¿cómo estamos con eso? No, es muy distinto. Brasil es un país... López Obrador hizo un acuerdo con un partido evangélico.
en las últimas elecciones. Totalmente. Partido pequeño, pero totalmente. Acá hay concejales evangélicos. Pero totalmente. Mujer, ¿no? Lo que pasa es que acá se ve más a nivel distrital, a nivel de los intendentes. Sí. Ahora, por ejemplo, yo lo comenté el otro día en otro programa, Carlos Anacondia, que es uno de los principales popes, por así decir, del pentecostalismo y que procede de la disidencia católica, es uno de los cuatro principales pastores del mundo y anda recorriendo el mundo. Entonces, no es marginal la presencia de los evangélicos. Lo que pasa es que tampoco uno tiende a pensar el evangelismo o el neopentecostalismo como una iglesia. Son múltiples iglesias, cada uno con su modalidad de organización, cada uno con su propia, llamémosle, feligresía o clientela, ¿no? Lo que tienen es esa gran capacidad, ¿verdad?, de producir un discurso, ¿verdad?, acorde a lo que distintos públicos pretenden escuchar. Y que no es un discurso intelectual teológico, sino que va referido más bien a las emociones identificadas con estados místicos, con conexión, bautismos en el Espíritu Santo, etc. ¿No? Sí. Y a colación de eso, la idea de que el esfuerzo, la conversión ya de por sí genera una riqueza espiritual. La riqueza material viene por añadidura a instancias de una moral puritana, por así decir, pero que a diferencia del viejo puritanismo, no es fatalista. Osuna, tengo la tentación de hacer una comparación con el 2001 en este sentido, ¿no? Me parece que cuando Duhalde estaba por aquellos años, lo que buscó es serenar el dólar y puso a Cáritas ¿no? y a las manzaneras en aquel momento a hacer acción social. Llevamos 6 semanas de tranquilidad en el dólar, ¿no? 7 semanas, se ha calmado. ¿Cuánto juega esto de la inestabilidad cambiaria y la ayuda social en la paz social? Bueno, dadas las características de la economía argentina, su grado de dolarización, el impacto en el precio de los alimentos, ¿no? De semejante devaluación, juega mucho, ¿no? A ver, una devaluación del 100% supone, sí, claro, un aumento del precio de los alimentos, bueno, que impacta de manera directa en el bolsillo de los que menos tienen. Eso es un dato a lo que hay que sumar el hecho de que la gente no puede vivir de los subsidios que da el Estado. Tiene que complementarlos con changas. Y eso es lo que efectivamente se ve afectado con todo esto. Ahora, hay al mismo tiempo un aparato de contención que no es despreciable, donde participa la iglesia, participa también las iglesias evangélicas, participan los clubes de barrio, etc. Ahora, el gran problema, que lo veíamos recién ahí también, es el tema de los jóvenes, ¿no? Eso que genéricamente se denomina ni trabaja ni estudia. Bueno, hay que entrar ahí a través de políticas agresivas, ¿no? En términos educativos, paraeducativos, a partir de lo que a los chicos les gusta. Hay cosas impresionantes que se hacen en los barrios, porque ¿no? Veía recién eso. También hay cosas maravillosas que surgen, ¿no? Que se hacen, ¿no? ¿Qué le gusta a los chicos? ¿Qué le gusta a un pie? Bueno, jugar al fútbol. La tarea de los clubes comunitarios hay que apuntalarla, porque ejerce una pedagogía que muchas veces saca o previene a miles de chicos de la marginalidad. La música, ahí está la acción de los evangélicos, ¿no? Las nuevas tecnologías, habida cuenta que todo chico hoy tiene un teléfono y está en algún grupo de WhatsApp. Entonces, todo eso es, ¿no? Le hago la última pregunta. Digo, y en términos de narcotráfico, mafias policiales, inseguridad, ¿algo cambió o más o menos está todo igual? No, cambió en el sentido de que la política de combate al narcotráfico está siendo bastante exitosa. Lo que pasa es que como contrapartida genera más violencia, ¿no? Y entonces hay que aplicar políticas preventivas de esa violencia, que es la que vemos todos los días, ¿no? Esos estallidos de implosión que vimos, bueno, qué sé yo, en varias villas de San Martín durante las últimas semanas, etc. Cambió, pero no cambió de manera radical, ni mucho menos. Y en algunos casos se agravó por esta suerte de implosión que genera la abstinencia. De todos modos, no existe narcotráfico ni piratería del asfalto sin cobertura policial. Eso es más difícil, no es imposible, pero es más difícil ahora que en años anteriores. De todos modos, las bandas existen, el narco existe,
Pero repito, todo esto tiene que ver con la cara oculta del Estado, que es el Estado mafioso, ¿no? Y que es una batalla que hay que dar y que va a costar muchísimo. Esa es otra de las razones, y viene un poco a la colación de tu pregunta, por la que veo muy difícil que se vuelva a reeditar una situación como el 2001. No hay 2001 sin cobertura policial. Y ahora la cobertura es mucho más difícil porque están cortocircuitados, ¿no? Están cortocircuitados los caminos de las coimas y de las zonas liberadas, etcétera, ¿no? No quiere decir que eso no exista. Osono, muchas gracias por estar. No, gracias. Nosotros hacemos un corte y vamos con, volvemos, no vamos, con Daniel para hacer el picado. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta, Bardenkoy. Estamos de vuelta y esto arranca de esta manera. Usted diga. Te propongo algo. Dale. Tengo una frase extra. Ah, te reí porque vos sabés de qué se trata. Es la frase del año. Va camino hasta la frase del año. Vamos a escucharla. Y a ver, si puede, director, pásela dos veces. A ver, escuchemos. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Bueno, había. O sea que había una, te dejo, hoy, te, todo para dentro vos. Y fuera del gobierno hoy era tremendo, Eduardo, porque bueno, lo único que se hablaba es esta frase de Duhovne, ¿no? Que en parte lo que tiene de verdad es el tema de que el ajuste es el más grande que se va a hacer en la Argentina. Bueno, no se cree que vaya a caer el gobierno, pero lo que implica esto es decir, bueno, yo trabajo para los mercados de alguna forma y no trabajo en términos del ajuste que va a tener que soportar la población, ¿no? Muy duro el término político, todo el mundo se callaba, claro. Nadie decía nada porque era el ministro, pero mejor obviarlo el tema este de salir de alguna forma a enaltecer el fuerte ajuste que va a tener que soportar toda la población, ¿no? No, y además, la verdad que es probable que haya habido ajustes como este, mirá, menos severos que este, mirá, con trastornos políticos más grandes. Te doy los números. Hay cosas que no conviene decir. No, pero aparte te doy los números. Digo, este año el déficit fiscal va a ser de 2,7% medido del PBI. De 2,7 pasás a cero, ¿no? El año que viene. Esto lo que muestra es una intensidad muy fuerte. Ahora, el ajuste no solo está relacionado con que la devaluación te licuó parte del gasto público. Está relacionado también con que subís la retención o que pones impuestos y, por lo tanto, que es más duro para todos y que la devaluación de la primera parte del año te hizo perder poder de compra en forma sensible, con lo cual es un tema que no sé de qué hay que vanagloriarse. Digo, más allá de que probablemente lo que haya querido decir Duhovne es, hicimos lo que pudimos y aquí estamos. Pero esto de que no se hizo, sino que un gobierno caiga, realmente muy duro. Una piña para el gobierno, pues, ¿no? Así se recibió. Muy duro. Vamos a escuchar ahora una breve clase. ¿Te acuerdas los resúmenes Lerú? Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar una breve clase de economía. A ver. El gran problema de la Argentina, estructural de la economía argentina, era la restricción externa, la escasez de dólares para sostener en forma equilibrada y permanente la actividad, el desarrollo y el crecimiento de la economía. Este es el gran problema que tiene la Argentina, además de una economía bimonetaria, sumado además
a una falta de proyecto, de modelo de inserción internacional en un mundo que vaya por la cuarta revolución industrial. No tenemos un modelo de inserción. El déficit es un instrumento y no el problema más importante de la economía. ¿Qué tal? Bien. Yo te voy a preguntar a vos, porque vos sos el que sabes, entonces no. Yo te pregunto, digo, ya dijo. Pregunto, el problema externo que menciona la doctora, y tiene razón. Sí, entiendo que sí. Lo tenía ella también. No solo lo tenía ella, sino que durante sus años de gobierno, más allá de lo que bueno fueron los coletazos de la soja en precios altos, ¿no? Por arriba de los $500 la tonelada, más allá de eso, las exportaciones de la Argentina y especialmente las exportaciones de energía cayeron, se estancaron y la Argentina tiene un problema de estancamiento de las exportaciones que viene del kirchnerismo que todavía no lo hemos superado. Ahora, lo que dice que es cierto es el tema este de que el problema que tiene la economía argentina, y esto es cíclico, es la falta de dólares. Ahora, ella no pudo superar esa falta de dólares y la agudizó, exactamente. Se puso el seco. Otra cosita, dice ahí en un momento que es muy llamativo, bueno, la Argentina tiene también un problema de reinserción en el mundo. Sí. ¿Cuál era la reinserción? Y bueno, la reinserción era Venezuela. ¿Irán? No, era Venezuela que te compraba los bonos, pero ya no está mal, ya no te puedo comprar más los bonos, ¿no? Es un... Sí. Bah, un poquito... Bueno, la doctora dijo otra cosa, nosotros, que tiene que ver con la política, no tiene que ver tanto con la economía, mencionó a Perón. Ah, bueno. Pero dijo, bueno, ella no... tiene una relación ambivalente, tenía una relación ambivalente con el general, la sigue teniendo en términos históricos. Muy evitista. Sí, bueno, pero ella dijo, y creo que esto fue un mensaje que le mandó al peronismo, ella dijo, bueno, los que me acusan de que yo no menciono tanto a Perón, en verdad, a mí me gusta mucho más hacer lo que hacía Perón y no nombrarlo tanto. Mira, ¿qué tal, ¿eh? ¿Qué tal? Mensaje para un peronismo que en la discusión del presupuesto se fragmentó más de lo que ya está, ¿no? Me parece muy claro. Hoy el gobierno festejaba muchísimo el tema de la aprobación del presupuesto, en parte porque lo que quiere decir, se aprobó el presupuesto porque hubo repartija también para los gobernadores. A la gobernadora Bertone le dieron dos concesiones grandes a último momento. No, y me parece que hubo alguna exención impositiva también. Para el tema del petróleo también me parece que está. Pero aparte de esto, básicamente cuando uno mira el presupuesto, lo que hizo es que dejó contento a muchos gobernadores, y esto me parece lo que más le preocupa a Eduardo a Cristina, ¿no? Porque muchos gobernadores dijeron, bueno, ¿sabes? Más allá de las elecciones, yo me corro y cierro con el gobierno. El gobierno estuvo por encima de los 10 votos que creía que tenía de más. Que tenía como aporte para aprobar el presupuesto, estuvo por encima de esa cifra. Sí, y hoy hubo dos cosas, me parece, relacionado con eso. Una es el tema de el Fondo Monetario, que salió a decir, bueno, realmente que haya aprobado el presupuesto. Esto me parece que ratifica la cuestión de que el fondo va a dar los fondos para terminar 2019 sin ningún problema. Y la otra, bueno, por primera vez hubo un repunte fuerte en la bolsa, de casi el 4%, pero con suba fuerte de las acciones de los bancos, bueno, como festejando este presupuesto. Muy bien, nos quedó, porque nosotros hablamos, se había fragmentado el peronismo. En Cambiemos también hubo alguna fragmentación, hubo un senador, no fue, muy conocido, de Santa Cruz, Eduardo Costa, que no fue. Y no fue, bueno, porque se enojó con el gobierno por, aparentemente, algunas cosas que él había reclamado en la ley de presupuesto, que no le dieron. Y como él va a jugar la gobernación por Cambiemos en el año que viene, bueno, prefirió no votar. Hoy pasó, antes de lo que pasó hoy, vamos a escuchar un poquito de música, porque esto es lo que nos anticipa lo que viene en el 2019. A ver. Sueño hecho Argentina.
Bien, este es el jingle de la mancha de Rolando. Lindo para vudú. La candidata. Lindo vudú está. Para la candidata. Ahora, los muchachos tienen la sensibilidad política de un elefante. Sí, claro. Porque, a ver, está muy lindo la canción. Digo, meterlo a vudú, que está en cana, no le hace mucho favor a la doctora, ¿no? Pero bueno, que no. Bueno, por último, hoy se cumplió un año de la desaparición del submarino Ara San Juan. Hubo un acto en Mar del Plata. Hay muy pocas cosas que se puedan decir. Todos los errores que se cometieron ya se cometieron. El presidente dijo hoy en el acto, les prometo que no los vamos a abandonar y vamos a investigar, a seguir buscando hasta el final. Lo cierto es que, bueno, este es un tema que me parece que marca dos cosas. Primero, obviamente, la tragedia y la imposibilidad de resolver la tragedia, aunque existe el compromiso de que esta empresa americana en febrero vuelva a reanudar la búsqueda. Después se conocieron algunos detalles de informes reservados que los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Austria enviaron a la Marina, que se van a hacer públicos seguramente en los próximos días en la comisión que investigó este episodio en el Ministerio de Defensa. Digo, yo recogí todas las cosas que se publicaron, algo que publicó nuestro colega Daniel Santoro en Clarín, sí, donde un especialista americano explicó que la explosión y la ruptura del casco, sí, significó que el agua entró a una velocidad de 4.000 kilómetros por hora al interior del submarino. Es muy difícil, claro, que haya quedado algún rastro de todo eso. Nada, no hay mucho más para agregar. Respeto. Nosotros vamos al medallero con Daniel. Dale. Oro, por favor. Y el oro es de Daniel, ¿eh? Es de Dani. Dani lo va a explicar. ¿Quién es este señor? ¿Sabe las veces que lo llamábamos a este hombre para pedirle datos de economía cuando estaba? ¿Y ahora dónde está? Y ahora es el superministro, ¿no? El ministro de la producción. Y hoy se hizo una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, sí, donde, bueno, Jorge Triaca dejó el gobierno y lo que dijo Dante Sica, el ministro, es que no va a ser reemplazado Jorge Triaca, sino que él va a asumir el cargo también de secretario de Trabajo. Se va a poner en el frente Dante de lo que es no solo la producción, no solo la producción también, porque también tiene injerencia y domina el área de la producción agropecuaria, sino también de trabajo. Así que Dante Sica es pasivo. Ganó poder. Dante Sica es pasivo. Esto es oro. En un gobierno, en un lugar de poder del gobierno, esto es oro. Sí, me parece también que tiene que ver como un reconocimiento al tema bono, ¿no? Que sí, tiene, claro, que ver que el bono descomprimió muchas cosas, más allá de los alcances que pueda llegar a tener en términos de si para estatales sí, para estatales no, cuánto para la fuerza de seguridad, cuánto para la fuerza, pero me parece que el bono y qué empresa lo va a pagar y si va a ser 5.000 o menos y con más plazo para las empresas chicas, pero me parece que el bono descomprimió la idea y generó la idea, después de algo que hablábamos hace un ratito con Ozona, de 6 semanas de tranquilidad cambiaria, que te dice, che, mirá, parece que el gobierno salió a ponerle un piso, claro, a la, claro, caída del consumo. Y para Sica, desde Código, también es una compensación. Porque sí, claro, en su debut recibió el Pinocho. Recibió el Pinocho. Lo que demuestra se que rió, no hay animadversión. Se rió un poco. No, se rió un poco cuando dijo, aquella vez, apenas asumió, no hay recesión, hay desaceleración. Bueno, yo le dimos el Pinocho. Dante. Ahí tiene el oro. Le falta, dale, el plomo nomás. Bueno, tiene ese mérito. Pero ascendió, claro. Plom, por favor. Y esta facilonga, dice, bueno, el compañero de Lía, le ratificaron la prisión de 3 años y 9 meses por aquella famosa toma de la comisaría en la boca. 2004. En la boca, exactamente. Efectivamente. Mm. Amigo, me parece que no va a zafar esta vez, y que va a ir adentro. No, oh, está bueno. Visito de Lía, está complicado, pero bueno. Esto es plomo, no sé en qué unidad estará, nosotros se la vamos a alcanzar. Música, por favor.
Y este es otro coletazo del presupuesto. Mirá quién es. José Alperovich. Gran valor, ¿eh? Gran valor. Gran valor, don José. Don José no se sabe bien esta semana dónde se paró, por eso a nosotros nos parece. ¿Estaba en el kirchnerismo? Bueno, por eso, ahí está, ¿ves? Ahí empieza la confusión. No es el con Daniel con estuvimos. No es ese. Claro, con Daniel estuvimos hablando que sí, que no. Sí. Bueno, Alperovich dijo: no puede haber unidad y no puede haber candidatura del peronismo si no está Cristina Fernández. Había dicho. Después vino al Senado y dijo: bueno, yo no voy a votar el presupuesto, voy a armar un interbloque. No es que se fue al frente para la victoria. Voy a armar un interbloque. Se llevó a una diputada Mirkin, se la llevó con él. Sí. Todo muy bien. Ahora, poco antes de votar dice: no, yo no estoy con Cristina. Yo no dije que me fui con Cristina. Solo digo que Pichetto no me representa. Bah, está bien. ¿Cuándo dijo la verdad? No sabemos. No sabemos. Bueno, esto acá es un clásico Pinocho. Va para Tucumán. Nosotros volvemos el jueves. Gracias. ¿Sí? Gracias. Chau. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. SECAETRA, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Informate en inversionessanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llama al 109, un número rápido y gratuito. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. La Estampa, restaurante italiano. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad.